España, el extremo sudoccidental de Europa. Un país cuya nota característica es la diversidad. Casi 6.000 kilómetros de litoral rodean una superficie de 504.000 kilómetros cuadrados con una altitud media de 660 metros. Mar, montaña, meseta. Aquí se dan todos los climas, desde el templado del Mediterráneo a los fríos y húmedos del norte. Factores geográficos y climatológicos que han determinado un muy desigual reparto de la población en el país. Esa desigualdad inicial se ha visto agravada en las últimas décadas por diferentes factores socioeconómicos. El pasado de España es eminentemente agrícola, ganadero y pesquero. La creciente industrialización ha variado sustancialmente el panorama. Por otra parte, el sector servicios ha tenido un sólido desarrollo al nivel de los países más avanzados. Esto, unido a las características del país y de sus gentes, ha motivado una importante atracción turística. El Producto Nacional Bruto se distribuye en los tres sectores económicos, según vemos en este gráfico. La industria y el turismo, junto a otros factores puramente demográficos, han determinado fuertes migraciones interiores. Desde las zonas rurales, miles de personas pasan cada año a las zonas costeras y a las grandes áreas metropolitanas. De los 35 millones de españoles, un 25% reside en solo 7 ciudades. Ello ha ocasionado los típicos problemas demográficos de concentración, congestión de las ciudades, superpoblación. Saturación de tráfico. Anarquía estructural en el paisaje ciudadano y una importante invasión de suelo rústico para crecimiento de los núcleos urbanos acompañada de una fuerte especulación. Paralelamente, se produce la despoblación progresiva del medio rural. En ocasiones, se da el total abandono de pequeños pueblos. El extraordinario patrimonio artístico y tradicional de un pasado histórico es un condicionante del desarrollo urbanístico. Conjuntos monumentales, edificios de hace siglos o de un pasado reciente configuran los medios urbanos. Solo en zonas de nueva ocupación
puede conseguirse homogeneidad y funcionalidad mediante la adecuada planificación. Zonas de negocios y residenciales de alto nivel contrastan así, de forma violenta, con los antiguos trazados, muchas veces próximos. En la periferia de las ciudades, enormes cinturones de viviendas, no siempre armónicos, son el reducto de una población excesiva. En ellos está también el posible desarrollo futuro de la gran ciudad como solución a su congestión. El panorama actual muestra toda la gama de construcciones, poblaciones obreras, ciudades colmena, zonas residenciales de trazado racional, aglomeraciones frente al despejado concepto de viviendas unifamiliares ajardinadas. Agrupaciones en construcción que nacen a veces junto a los restos de población suburbial. Frente al cúmulo de problemas expuestos, el gobierno español tiene en marcha un complejo programa de soluciones. Nuevos núcleos industriales para equilibrar la estructura regional y demográfica. Grandes obras públicas para descongestión y servicio de núcleos urbanos. Autopistas. Desviación de cauces. Túneles. Ciudades satélite que, además de reducir la concentración, contribuyen a aumentar la oferta de suelo urbanizado, frenando la especulación. Cinturones verdes para aliviar, en lo posible, problemas de contaminación. Problemas de un país en pleno desarrollo. Soluciones que requieren imaginación y esfuerzo constante.